pasemos. Nosotros dijimos lo que queríamos decir, nos lo pasamos de puta madre en general y nos quedamos, yo por lo menos personalmente me quedé bastante descansado con las cosas que pude decir ante miles de personas con relativa libertad. Fuimos un poco la voz de nuestros padres, ¿no? De los que no podían hablar, y se notaba ese ambiente. Y yo creo que eso dio lugar a que de repente nos juntáramos gente en diferentes maneras de expresarnos, en este caso la música, para poder decir todo eso que a lo mejor no les dejaron decir a ellos y que nosotros estábamos deseando gritar, ¿no? Lo que gritábamos también, parte muerto de vista ahora, era muerte. No nos gustaba el sistema que nos vendían y era una forma de ir en contra de ese sistema. El lado que recuerdo con más pesar de todo esto, toda la gente que ha quedado por el camino de aquella movida, toda la gente que compartimos escenario y que fueron quedando por el camino, ¿no? Por el tema de la autodestrucción, por el tema del desconocimiento también en muchos casos, en el caso de las drogas duras, del SIDA, etc. Cuando lo veían en el escenario siempre decía: ahí hay una cosa que es parte de mi cuerpo. Sí, 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 es que lo veía así. Es mío, es... Porque yo había oído muchas veces, ¿no?, hablar del rock radical vasco a estudiantes en Estados Unidos, en Suecia, me acuerdo, en Suiza, muchísimo. Pero lo que más me extrañó fue que en Stanford, que es una universidad de élite allí en Estados Unidos, en California, pues que mis alumnos, además alumnos ya de una cierta edad, gente de 22, 23 años, pues conocían bastante el rock radical vasco. Y me hablaban de Cicatriz, de Escorbuto, de Cortatu, de Erzaña. Y era un poco sorprendente para mí. Esto es Santurtzi, mi pueblo, en la margen izquierda de la ría de Bilbao. Aquí, en los 80, se cerraban las fábricas y se alargaban sin control las colas del paro. Un paisaje sombrío que finalmente se reflejó en todas las manifestaciones artísticas, incluida, claro está, la música. Santurtzi, o el pueblo de Escorbuto, como escuché en cierta ocasión a un joven punky. Tal es el mito que ha generado aquel trío calavera, formado por Juanma, bajista y voz, Josu, guitarrista y también voz, y Paco, el batería, que no cantaba, pero es el único superviviente de la banda más antitodo de la época. Se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. Este es Paco Galán, único superviviente del trío original y un hombre casi imposible de entrevistar. Él mismo se define como un producto 100% margen izquierda. Rock radical vasco. Antes era rock radical, es lo que dijo Josu Escorbuto. Pero alguien que con intención de lucro dijo: joder, rock radical vasco, chupao. Movida madrileña, no sé qué, de puta madre, tío, ¿qué pasa? Rock radical vasco. Entonces, dijimos que no a eso, ¿sabes? Vino el tío y tal, no sé qué, tal. ¿Queréis entrar en el rollo este? Le digo, ¿quieres que te cuente un cuento? Con nosotros no cuentes, hasta hoy, ¿no sabes? Entonces ya fuimos perdiendo el tema del rock radical y fuimos un poco haciendo Escorbuto, esquizofrenia rock. Nos hemos definido rock and roll. Nos hemos definido radicales y nos hemos definido vascos y nos han definido antivascos, nos han definido antiespañoles, los españoles y todo individualmente, pero nunca nos hemos considerado que pertenezcamos al radical vasco, ¿no? Me gustaría mogollón que en vez de estar yo aquí ahora dando la cara fea esta, que estuvieran ellos, ¿no sabes? Pero desgraciadamente se fueron, jugaban mucho a la ruleta rusa con balas blancas y como era muy seguido el juego de la ruleta rusa, se quedaron en el camino.
nunca nos llevábamos bien, nunca. Pero mal tampoco. No, sinceramente me gustaría ser número uno de los 40. Sinceramente, ¿para qué vas a decir lo contrario? No, yo no. No vamos a engañarnos. No, porque él se está engañando entonces. ¿No lo estoy engañando? A él luego tú no lo rechazarías. Hombre, tú no lo rechazarías. Tú no serías el número uno de los 40 principales, se estaría así sonando. Nada, no, pues simplemente a mí me... Simplemente. Me dicen eso, me dicen otra cosa y me puede gustar a dos cosas, pero también me puede gustar mi idea principal, es... Bueno, no, pero no lo rechazarías tampoco, o sea... No, que... es rechazarlo, pero ¿qué buscamos? Y nadie lo rechaza. Me está preguntando, no es rechazar, pero yo no busco eso, cada uno puede buscar eso, yo no busco eso. Yo tampoco busco eso. Yo creo que tú tampoco buscas eso. Tú realmente no sabemos lo que buscamos tampoco, buscamos, pues eso, tener mucho dinero y tener mucho dinero. Entre ellos había pelea. Que si yo soy el líder, ¿qué tal? Y yo decía, vosotros sois una puta mierda. El líder vacilándosele soy yo. Yo era el más viejo de ellos, ¿no sabes? Mayor. Entonces ellos andaban un poco por ahí, que nos vamos para acá ya. Hay que estar en Sevilla a las 7 de la tarde. Me cago en vuestra puta madre, a las 7 en Sevilla, como sea. Y los agarraba casi a hostias, los metía en el coche y a Sevilla. Cuando llegamos a Sevilla... Y hacíamos el trabajo, bueno, Josu, Juanma, repartíamos las partes, ¿venís o no? No, no, tío, que hemos conocido a las chavalas y todo, esto más enrollada, de puta madre, Juanma, Josu, pasarlo bien, venga, Bilbao, ¿sabes? Directo, sin parar para nada, gasolina y para adelante, así hasta hoy. Escorbuto es como matrimonio que somos, tres en este caso, ¿no? Entonces, escorbuto es hasta que la muerte nos separe. A ellos de escorbuto lo separó la muerte y a mí espero que me separe también. Cuanto más tarde, mejor. Pero hay que decir, porque es de justicia, que antes que escorbuto estábamos nosotros, que éramos Sarama, que hacíamos punk rock en euskera. Dicen incluso algunos que fuimos los primeros. De hecho, el propio Josu tocaba con nosotros. Y ensayábamos aquí, en este local que ahora veis tapiado. Había un ambiente muy a favor de obra, había muchos movimientos en favor de la lengua, y a nosotros pues, nos dio por estudiarlo. Hicimos el grupo en euskera y resulta que causó sensación. Esta canción se titula Bildur Nice, Tengo Miedo, y es de 1980. Luego vinieron 7 discos largos durante 14 años y muchos directos inolvidables compartidos con todos los protagonistas de este documental. Pero han pasado más de 25 años. Nosotros fuimos la primera gran generación rockera del País Vasco. Nuestra música era dura y arrasó el paisaje musical del país. Además, traspasó fronteras. Todavía hoy, multitud de jóvenes de aquí y de allá se miran en aquel espejo y desearían viajar en la máquina del tiempo a un pasado en el cual, entre otras cosas, nosotros cantábamos al no futuro. ¿Qué supuso para vosotros el llamado rock radical vasco y qué diferencias encontráis con la movida que hay ahora? Los 80 fueron un revivir, ¿no?, de algo. Y a partir de los 90 ha ido como decayendo algo
que yo creo que es la actitud que falta en muchos grupos. Pero está claro que hemos crecido con todo lo que hemos crecido, con los grupos de los Radical Vasco, alguno de la movida madrileña y alguno de Londres. Es una mezcla, ¿no? Incluso el estilo de Subversión X es rock rabioso por eso mismo, por no etiquetarlo de ninguna manera. Se ha dicho que Eskorbuto buscó el éxito a través del escándalo, pero los de Santurci fueron unos Sex Pistols sin mal con Malaren. Sorprendentemente, quien sí probó la miel y la hiel del escándalo y aparente éxito inmediato fue el grupo femenino bilbaíno Las Vulpes. Nos entrevistamos con Loles Vázquez, guitarrista de la banda, que tenía 17 años cuando todo estalló. Nosotras entramos en el programa de Carlos Tena un poco de rebote. Creo recordar, no sé si era Lavabos Iturriaga o otro grupo que iba a salir que falló. Entonces le comentaron a Carlos que había un grupo de chicas y tal. En ese momento esa formación, aunque el grupo ya llevaba 2 años, la formación, como si dijésemos del escándalo, entre comillas, pues llevábamos 3 semanas o algo así juntas. Estábamos, la verdad que sí, que ensayábamos bastante en ese momento y de repente salió un 1 de mayo en el ABC. Mi padre pues estaba en Madrid y llama que ha salido en la portada del ABC escándalo público, pero bueno, era todo elecciones, pues... Intentaron eso, pues que dimitiese el director de Radio Televisión. Te digo un deseo de todo corazón. Quiero meter un pico en la polla. A un cerdo carroza llamado Lurín. A Vulpes nos empezaron a escupir en Madrid y a Mamen le cayó un escupitajo aquí. Que le dio tanto asco que me miró que si cantara yo y se puso a vomitar. Al día siguiente en El País, bueno, pues eso, el show de Las Vulpes, tienen que vomitar en directo y todo, como que fuera parte del show. Y lo que le había dado era un asco que no podía con ello, ¿no? Luego lo que sí que recuerdo era que tuvimos que prohibir a nuestras parejas venir a los conciertos porque siempre salían a tortas. Por ejemplo, en Burgos, cuando tocábamos, estaban todos los soldados y claro, te empiezan a... empezaban zorras, putas, no sé qué, a ver qué te haría, ¿no? No, es típico. Y claro, las parejas siempre... Éramos 4 amigas que nos gustaba ensayar, estar en el local de ensayo. Entonces, el ir a toda prisa, encima meternos en un mundo de giras, de managers, con grupos que no tenían nada que ver contigo, porque hacían igual un concierto con nosotras y Azul y Negro, con vídeo, yo qué sé, o sea, era con públicos que nosotras no entrábamos allí para nada. Incluso nos pedían igual... desnudarnos en el interview o en el Molino Rojo salir cantando, pues se pensaban que salíamos en bragas. O sea, un mogollonazo que nos perdió mucho y a la vez nos estropeó lo que para mí, vamos, lo que yo quería, que era el grupo continuar, pues eso nos comió bastante, o sea, nos destruyó. Ahora vamos a volar, con cierta precaución, hasta el desierto de Las Bardenas, en el sur de Navarra, allí donde los aviones del ejército se entrenan disparando sus proyectiles contra blancos de pega. Muy cerquita se produjo la primera gran explosión del rock radical vasco, precisamente a raíz de un concierto contra el polígono de tiro de Las Bardenas Reales, celebrado en Tudela allá por el año 83. No fue el primero en el que coincidían varios grupos de características similares, pero hubo tan buena onda y tanta coherencia sobre el escenario que esa misma semana la revista Muscaria y las páginas musicales del diario Egin hablaban de un nuevo fenómeno musical con entidad propia.
Vamos a conocer a Marino Goñi, uno de los inventores de la etiqueta rock radical vasco. En los 80 creó los primeros sellos discográficos importantes e independientes y además ha producido más de 300 discos. Partíamos de la base que estábamos dedicándonos a esto, tanto a editar discos como a hacer conciertos. Veíamos que había una escena en el País Vasco increíble y que nadie se enteraba de nada fuera de los límites de nuestras fronteras, ¿no? Entonces decidimos nombrar ese movimiento e inventamos el término rock radical vasco, ¿no? Que es como se nos podía haber ocurrido a otro, ¿no? Nosotros nos sentíamos absolutamente marginados, sobre todo en aquel tiempo en que solo existía la movida madrileña, que se exportaba, digamos, a toda la península, y parecía que solo existía eso, ¿no? Por eso inventamos o nombramos este movimiento, y que creímos único en el mundo. Y al pasar 2 o 3 años descubrimos que nuestro movimiento se había dado en París, se había dado en Gales, se había dado en Chile, se había dado en Argentina, se había dado en México, se había dado en muchos sitios más, ¿no? Si no hubiera habido esta plataforma, si no hubiera habido esta tabla de surf a la que subirse y lanzarse, igual no hubiera salido ningún grupo, o casi ningún grupo, ¿no? Habiendo esta tabla, un montón de grupos se apuntaron al carro y salieron. Y de hecho algunos son profesionales hoy, ¿no? Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, que cantaran los Potato. Hasta aquí nos hemos venido para charlar con un personaje clave en todo esto del rock radical vasco. Aunque mejor que no nos oiga, porque a él, como a tantos otros protagonistas, no le gusta nada la etiqueta. Este es Josu Zabala, vitoriano con raíces en Otxandio, Vizcaya, bajista del grupo Ertzainak, considerado por muchos como el cerebro de la banda referencia del rock en euskera durante toda la década de los 80. Partieron del punk y el ska, pero diversificaron su obra hasta seducir a audiencias muy amplias, sin comprometer su independencia como grupo. Nosotros lo que nos planteamos era abrir un nuevo espacio de opinión. Nos dábamos cuenta de que éramos una gente que no estábamos representados en la música que se hacía en este país, que entonces estaba absolutamente politizada, era la música de los tiempos de los cantautores. Queríamos romper radicalmente con eso porque teníamos otra manera de ver la vida. Había pasado la transición, llegó el desencanto, nos quedamos en la calle y alguien tenía que contar nuestra historia, que no tenía mucho que ver con la de los políticos que habían estado, digamos que, manejando el tema de la música mayoritariamente hasta entonces. Había modelos en casi todos los casos, en algunos igual eran más complejos. Yo creo que hubo una ración de grupos, sobre todo en Arrasate y en Rentería, ¿no?, que estaban muy adscritos al modelo punk, tanto estéticamente en la forma de vestir como en la música que hacían. La parte, digamos, vizcaína, ¿no?, la zona de Zaramo y Escubuto, igual es un poco distinta y quizás más original. La Polla también me parecen a mí, dentro del modelo punk, un grupo que tendría que tener su espacio propio, dentro de ese, por lo menos, o sea, que era bastante original. Y nosotros, en principio, intentamos huir de todo eso, intentamos huir de llevar pintas definidas y intentábamos hacer pues lo último que oíamos. Clase era nuestro grupo favorito ya en Donosti y es más, les habíamos visto antes ya en Londres. Para nosotros fue la referencia máxima, el grupo que desde unas raíces muy punks fue capaz de chupar de muchas partes diferentes y de reinventar estilos y de crear nuevas fusiones, y la verdad es que era un poco lo que intentábamos hacer,
desde nuestra incapacidad técnica y con nuestra, en fin, modestia musical, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que éramos bastante, no sé, atrevidos, ¿no? La Euskadi tropical, bueno, pues yo creo que al final en la cosa ha tenido su gracia. No sé qué quieres que te diga. A mí igual teníamos que haber tenido un poco más de humor en la vida, no sé. La cosa tuvo su gracia, yo creo. ¿A qué se refiere Josu cuando habla de la Euskadi tropical? El rock radical vasco fue una fuerza transformadora que cambió hasta el clima de nuestra ciudad más fría, Vitoria-Gasteiz o Siberia-Gasteiz, como se le empezó a decir entonces, hasta que entre la juventud se impuso esta marea y Vitoria se hizo tropical, con K, por supuesto, y mucho antes de que nadie hablara de cambio climático. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente es dura, rula, 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 rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, 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 rula. Nosotros éramos igual de punkis, punkis en el sentido que teníamos ese espíritu rebelde y que nuestras letras eran igual de digamos, de antisistema, sí, bueno, antisistema, porque no aceptábamos el sistema ni económico ni social que teníamos, solo que lo decíamos de una manera pues un poquito más sutil y con un ritmo pues mucho más asequible, mucho más relajado, como era el reggae o el ska. A mí siempre me gusta enmarcar las cosas, o sea, no pienso que lo que aquí pasó fue especial de aquí, sino que se enmarca dentro de un movimiento que hubo en toda Europa, pienso, ¿no? Que fue una nueva ola que surgió, aquí nos llega un poquito más tarde, igual que surgió aquí, esta es totalmente equiparable a la movida madrileña, a la que hubo aquí, ¿no? En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Hombre, Vitoria siempre ha sido una ciudad la más sureña, la menos nacionalista, igual por esa mezcla de gente que había venido de todos los sitios. Y entonces era un ambiente como eso, menos estricto, más libertario, más así un poco de cachondeo, de intentar frivolizar todo un poco. Igual eso yo creo que fue la mayor característica en unos momentos muy duros, política y socialmente hablando. El ritmo plácido del reggae y la utopía de la Euskadi tropical no puede hacernos ocultar la cruda realidad que se vivía en aquella época. Conflictividad laboral, intergeneracional y política. Atentados de ETA, guerra sucia del GAL, manifestaciones y altercados fuertemente reprimidos por la policía. Y frente a todo esto, ¿eran abierta o sectariamente políticos los grupos que estuvimos en el rock radical vasco? Peliaguda cuestión. Se tiende a pensar que en una primera época los grupos radicales eran algo así como ácratas, es decir, anarquistas pero sin teorizarlo. Aunque sí hay un grupo de la época, muy importante, al que se le ha situado claramente, más que a los otros grupos, en la línea de una opción política, la de la izquierda abertzale, independentista. Esta lectura no me parece muy, muy certera. Porque claro, nosotros aquí en esta zona de Guipúzcoa, Andoain, Donosti, Irún, Fuenterrabía, teníamos una historia con las raíces quizás más potente que en otras zonas como Salvatierra o Margen Izquierda, que había más inmigración. El hecho de que mis cuatro abuelos, por ejemplo, no hablaran castellano,
y mi abuelo hubiera estado en la cárcel, hubiera habido una represión tan brutal contra el euskera. Aquí en Irún, por ejemplo, en el colegio, pues que yo mismo lo conocí, ¿no? Que viví el franquismo todavía, el nacionalcatolicismo. Sí. Esto es Irún y esto es la Plaza de Urdaniria, aunque aquí todo el mundo la conoce como Plaza de Moscú. Y es que en los años 40, 50, aquí fue surgiendo un ambiente que después se ha ido traduciendo en movimientos cercanos al rojerío, a los movimientos alternativos, y que tuvo mucha importancia en el rock radical vasco, porque aquí surgieron nombres míticos como Baldín Badá, como Vómito, o como los que después se hicieran internacionalmente célebres, Cortatu. Nos recibe Íñigo Muguruza, natural de Irún, Guipúzcoa. Fue bajista de Cortatu y es hermano de Fermín, el carismático cantante y guitarrista de la banda irundarra. Quizás los 70 ya para nosotros éramos muy jóvenes, pero lo vivíamos como algo más para adentro, ¿no? Y sin embargo los 80 fueron hacia afuera totalmente, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? Hacia adentro, oyendo Miquel Laboa, las canciones estas introspectivas de los cantautores y deprimiéndonos con estas canciones. Y sin embargo, en los 80, pues decimos, esto se acabó, ¿no? Esto revienta todo, ¿no? Y vamos a ayudarlo a reventar. Cortatu surge en una segunda oleada del rock radical vasco, tras los discos fundacionales de Barricada, Ertzainak y La Polla Records. Pero el impacto inicial de Cortatu es incluso superior al de sus inmediatos antecesores, y así se mantendrá durante los 4 años de existencia de la banda. Por ejemplo, en Vitoria me acuerdo que tocamos Cortatu con Cicatriz en un bar y después nos fuimos de fiesta de tal manera que uno de los que estaba con nosotros rompió con la cabeza un escaparate sin que lo viéramos y acabamos todos en comisaría. Yo la comisaría de Vitoria estuve varias veces, ¿no? Pero temas de este tipo. Y fuimos a comisaría y claro, uno de los que estaba con nosotros, pues... para que no le pillaran, se había tragado una bolsa de Spitz. Y entonces eso todo lo subió dentro de la comisaría. Estábamos todos juntos y tal. Y entonces sacó la armónica y le empezó a decir al madero pues que quería tocar la armónica y tal, que no sé qué. Y le dio tanto la chapa que le dejó tocar la armónica. Empezó a tocar una canción para. Y nos pusimos todos a bailar y acabamos todos muy mal, ¿no? Todos contra la pared allí. Esto es Mondragón, una de las cunas del punk vasco y asimismo la cuna del cooperativismo. Mondragón, o Arrasate en euskera, el pueblo que vio nacer, vaya paradoja, a RIP y que también alumbró a esa gran cooperativa de fama mundial en cuya sede central nos encontramos ahora. Mondragón Cooperativa, primer grupo empresarial vasco y considerado el séptimo de España. En los 80 sí que el paro era bastante más extendido en general en toda Euskal Herria. Y aquí estaba el fenómeno de cooperativas que no existían los mismos índices de paro. Esa ebullición que había también existía aquí. Y ese en contra también a veces iba en contra de un poco de todo eso establecido. Pero también a la vez hay ese sentimiento de estar orgullosos de tu pueblo, de tu localidad. Y... Estamos con los hermanos Bolinaga. Yul, quien fuera guitarrista de RIP, y Cherra, el batería. La otra mitad de la banda, Mahoma, el cantante, y Portu, el bajista, murieron. Los RIP solo grabaron un disco de estudio y larga duración, el No te muevas del 87, pero hoy su fama llega hasta los rincones más recónditos del planeta. Fue una época en la que hubo mucha ebullición de movimientos, de grupos, de movidas, de corrientes, radios libres, gasteches, en la política también jóvenes organizados. Como nos dice Cherra, en los 80 se generó un impresionante torbellino de autogestión.
fanzines, radios libres y una cada vez más tupida red de gasteches, que eran casas ocupadas que se convertían en centros de ocio y cultura para los jóvenes. En los gasteches se discutía y acordaba, entre otras cosas, la estrategia contra el servicio militar obligatorio. Así maduró el concepto de insumisión. Era como una... lo teníamos claro que la mili no íbamos a hacer, como sea. No sé cómo, pero como sea. Entonces... creo que es uno de los movimientos importantes también de los 80, el movimiento, y ahí sí que se logró una gran victoria. Nosotros lo que queríamos era tocar, pasárnoslo bien en directo, decir lo que teníamos que decir, y era una fiesta cada fin de semana. Era un vivir al límite, pero en el fondo también había muchas ganas de vivir, porque yo decía, tenía sus contradicciones también, y ganas de luchar de otra forma, pero no estábamos continuamente pensando en la muerte. Jugábamos con esos riesgos, asumíamos esos riesgos, sabíamos a veces que estaban, a veces no, pero a pesar de cantar a la muerte, ya te digo que había mucha vida y mucha fuerza. Vamos. Yo ya tengo novia, ya encontré mi amor. La otra noche la besé en un callejón. Es alta y morena, siempre está en mi mente. Su nombre me volvió loco, su nombre es la muerte. La muerte al final a algunos les llegó. A todos nos llegará, ¿eh? También, vamos, en otro lado. El precio ha sido muy, muy caro para muchos. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir, no? Que a nosotros nos falta Carlos y Portu también, ¿no? Sí, estamos media banda, se nos fue. Rip perdió a la mitad de sus componentes. Escorbuto pasaron de 3 a 1. ¿No habría sido mejor que los 80 hubiesen sido un poco menos radicales? Cicatriz, la gran banda punkera de Vitoria, perdió a todos sus miembros originales, los 4. Los excesos de la época acabaron por pasar factura. No, no me lo contaba. Lo veía. Y eso fue muy duro. Muy duro. Ella es Tati y él es Gaizka, madre y hermano de Nacho Echevarrieta, el muy recordado cantante de Cicatriz. Nacho solía venir a casa los domingos, solía venir a comer. ¿No, Nacho? Venía los domingos a comer, a comer las alubias famosas de mi madre. Y sí, algún día sí que le vi mal. Pues yo qué sé, luego le veía, si me aparecía con unos pantalones todos rotos, llenos de sangre o tal. Y pues le veía, la verdad es que yo le veía dejado, claro, pero era la imagen que tenían todos los punkis en aquellos tiempos, ¿sabes? Y algún día pues yo sí que le veía pues un poquito peor. Pero bueno, luego también había días que le veía muy bien. Pero cuando venía los domingos, igual algún domingo, claro, pues igual vendrían de Gaupasa o lo que sea. Y algún domingo sí que se le veía, pues eso, que igual no había dormido, qué tal. Eso sí que se notaba. Y encima el escenario también se le notaba a veces. También hay más que ver fotos así que salen que se nota de lo que van. Hoy en un hogar lloran sin cesar, el cabeza de familia se ha vuelto a emborrachar. Y hoy en un hogar lloran sin cesar, el cabeza de familia se ha vuelto a emborrachar. Así es el estribillo. Cicatriz firmó un único disco de larga duración que ha alcanzado la categoría de obra intemporal del punk, el fantástico disco Inadaptados. No puedes estar cantando que dices que, ay, yo qué sé, métete un chute y bebe cerveza y no lo hagas, ¿entiendes? Entonces, claro, pues en eso sí que les llevaba a hacer eso, claro, no eran falsos con sus palabras, o sea, con sus palabras, decían algo que en verdad lo pensaban, ¿sabes? Entonces, pues claro, sí que autodestruirse es un poco fuerte, pero sí, ellos pues decían unas cosas y luego actuaban como tal. No he visto a una persona conectar así con el público nunca. Yo cuando iba a los conciertos, no sé, se ponía a hablar con la gente y
pues eso, que muchas veces le tenían que decir que se pusiera a cantar, ya, ¿sabes? Que se ponía a hablar y pues, no paraba de hablar, y la gente y conectaba muy bien, la gente le respondía, o sea, siempre, no sé, tenía mucho feeling con la gente. Cuidado, cerdos burócratas. Vuestros días empiezan a estar contados. Nos dan lo mismo rojos que blancos que negros. Todos son una basura. Hay que quemar todas estas banderas. Las banderas a tomar por el culo. Y las ideas también. Que nos den alcohol. Alcohol y rock and roll. Nacho, su vida era el escenario. Y cuando estaba ingresado en una cama postrado que no se podía mover, lo único que pensaba era que no podía subir al escenario. Hasta que a mí un día se me ocurrió, no sé, decir, pues, que hay gente que con silla de ruedas, perdón, con muletas sube al escenario, que por qué no, que sí, pues claro que sí. Y yo creo que moralmente le ayudé a volver a subir al escenario. Muchos conciertos llevaba, tiraba las muletas, igual llevaba 6 pares de muletas, todas las muletas por ahí, y luego venga, tráelas para aquí. Aquí en Vitoria procuraba ir a todos. Cuando tocaban fuera, bueno, pues algún pueblo cercano también he ido. Pues yo tendría que 6, 8 años, 7 años y tal, y nos veía la gente, claro, ¿qué hace este aquí? ¿Sabes? Igual que cuando le veían a mi madre. Muchas veces cuando le veían a mi madre, yo qué sé, mira, ¿qué tal la vieja esta? Muchas veces, porque hay gente que tiene reacciones pues un poco así, ¿sabes? Y está cogida y le dice, mira, que si no fuese por mí, tú no estabas aquí. ¿Me entiendes? Porque de verdad era así, ¿sabes? Desde Vitoria nos proponemos viajar a Pamplona, otro jalón muy importante en la ruta del nuevo rock vasco de los 80, con los célebres Barricada a la cabeza y Belladona, otro grupo vasco formado únicamente por chicas en aquella Navarra tan tradicionalista de principios de la década. Pues a nosotros nos tocó, en mi caso, estudiar en un colegio de monjas, que gracias a ellas salimos así. Lo contrario que las monjas pretendieron, ¿no? Con la represión y con inculcar eso, ese tipo de valores tan arcaicos y tan... Lo que hicieron fue que nosotros abriéramos más los ojos y dijéramos, esto es lo que no queremos, precisamente. Aurora Beltrán, guitarrista y compositora en Belladona, lideró años más tarde otra banda muy conocida, Tahúres Zurdos. Se ha convertido en uno de los indiscutibles referentes femeninos en el panorama musical actual. Bueno, a mí la música la descubrí muy jovencita. Yo creo que fue mi medicina durante muchos años. Y luego, pues, me daba un poquito de rabia ver que la parte activa venía un poco de la parte masculina. O sea, las chicas que se acercaban a un local de ensayo normalmente serían las novias de los músicos, ¿no? Y a mí me jodía muchísimo eso. Y yo pensaba y acerté que había mujeres muy válidas para hacerlo, ¿no? Que el papel de la mujer en la música era como siempre un poquito de elemento decorativo, la chica que hace voces, la chica que canta muy mona, la de la pandereta, ¿no? Y yo pues no me identificaba para nada con ese papel. Yo empecé a tocar la guitarra desde muy jovencita e intuía que había otras mujeres que tocaban la batería, el bajo y tal, ¿no? Había una historia paralela que era la movida madrileña, ¿no? En la que intuíamos todos que por las chupas que llevaban y las guitarras que se compraban, la música que escuchaban, y no me equivoco, la mayoría eran gente que podían permitírselo, ¿no? O sea, que papá y mamá se lo podían comprar. En nuestro caso, papá y mamá no nos compraban nada, nos lo teníamos que currar, ¿no? Y yo creo que era una historia que se prefabricó estupendamente, estéticamente y tal. Lo nuestro era más de tripas, era más de vísceras, ¿no? No era tan visual como podía ser otro tipo de movida de los 80. Y por eso yo creo que se hizo muchísimo más creíble. Entonces, Barricada engloba absolutamente porque ellos son viscerales, ¿no? Y eso pues trasciende, ellos se lo creen, y eso pues hace que nosotros no lo creamos, los espectadores, los que les admiramos y toda la gente que está a su alrededor, ¿no? Algo en tu cara,
Este es el barrio conflictivo de La Chantrea, en Pamplona, durante la década de los 80. Y estos chavales son los Barricada o los Barrica. Ya desde sus inicios y hasta hoy en día, la banda más relevante de la vieja Iruña. Comenzaron como una genuina banda de rock urbano y más tarde se comieron el mundo sin dejar nunca de ser ellos mismos. Barricada, siempre pienso que el Drogas es Barricada, no descubro nada nuevo, hay más que decir, la labor de Alfredo y del Boni han sido muy importantes, pero el inicio de Barricada es un tío como el Drogas que decide que él, a pesar de todo, va a seguir adelante y va a hacer un grupo, y va a grabar y va a triunfar, ¿no? Y va a decir, y encima no se va a casar con nadie, lo va a hacer sin ceder nada, ¿no? Y ahí está. Y 30 años después, ahí está el Drogas haciendo sus cosas y trabajando y siempre dando la campanada, ¿no? Entonces, Barricada, por ejemplo, si vienes a Iruña, Barricada es todo. Es decir, no sé, casi pondría primero Osasuna y luego Barricada, ¿no? Pero no es el único grupo de éxito dentro del rock radical vasco. Hay otra banda que también ha tenido a lo largo de los años un seguimiento masivo. Este es el pueblo, esto es Agurain, ubicado en la fría y ventosa llanada alavesa, con su casco viejo lleno de conventos e iglesias medievales y que a principios de los 80 conocía el nacimiento de una banda destinada a comerse el mundo, la Polla Records. Salve, rellena. Mater misericordia, control económico es control del poder. Eran de pueblo y eran doblemente marginados, es decir, en su pueblo nadie los admitía, pero es que incluso los punks que los invitó, o sea, a los conciertos punks a los que querían asistir ni siquiera les admitían porque no los consideraban ni punks, ¿no? Cuando, bueno, realmente, si ha habido un grupo punk cantando en castellano, esa ha sido la Polla, ¿no? Para mí, con permiso de los RIP. Queríamos hacer muchas cosas, ahora solo queremos seguir tocando, pero igual porque ya no sabemos hacer otra cosa. ¡Mater misericordia! ¡Mater misericordia! ¡Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios! Y al mismo tiempo, en sus escuelas, preparar los cuadros de mando. Ellos mantuvieron la formación de original todos los años que fue posible, ¿no? Y eso también le daba un toque de autenticidad, ¿no? Porque realmente la gente se metía con Fernandito porque decían que tocaba mal la batería. Y yo les decía, toca mal la batería, pero es el batería de la Polla Records, que es un grupo... Entonces, bueno, claro, hablar con alguien de Nueva York, por ejemplo, y comentar sobre Cortatus, sobre la Polla, y decirte, no, el batería ese toca muy raro, ¿no? No es, claro, o sea, haber descubierto que, bueno, ha habido toda una escuela que ha copiado la forma de tocar la batería de Fernandito. Tenían un letrista excepcional que yo dudo mucho que se puedan encontrar cinco. A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos lo que están haciendo es crear su propio cielo particular en la tierra. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Una canción dedicada al Opus Dei. Bueno,
para mí genial. Creo que nunca nadie se ha metido con tanta elegancia con el Opus, por ejemplo, ¿no? En el punk yo creo que Evaristo ha sido el jefe. Chus está furioso, Chus está violento, alguien va a pagar sus nervios. Se monta una bronca, Chus está en el suelo, ahora está contento. ¡Muerto, me cago en Dios! ¡Ahí va, que viene curva! El rock radical vasco, autogestión y éxito, todo un mundo propio generado por los jóvenes de los 80, justo lo contrario se diría a un negocio. Sin embargo, surgieron de él grupos de éxito comercial incontestable. En 4 años hicimos 300 y pico conciertos, tocábamos un día en La Coruña y el día siguiente tocábamos en Granada, el día siguiente tocábamos en Berlín, no sé, bueno, andábamos así, ¿no? Y lo que nos pasaba es que nos gastábamos todo el dinero en el pueblo donde nos pagaban. Nos quedábamos toda la noche de fiesta y nos gastábamos todo el dinero. Entonces no fuimos tío gilitos tampoco de nadar en mucho dinero, ¿no? Por lo menos no tengo ese recuerdo ni... Yo sí que me metí en un crédito hipotecario, el primer piso que me metí a comprar. Nosotros pusimos en la cocina. Cambiamos la cocina. Cambiamos la cocina porque se nos caía. Pudieron vivir de ellos 4, que son los que se mantienen, Evaristo, bueno, Barricada y pocos más. Claro, pues porque no hay una industria. Ganaron muchos más otros dinero. Es más, de los grupos de aquella época se benefició todo el mundo. Creo que todo fue muy rápido y creo que el que se sintió tangado, como dices, es porque en su momento no exigió lo que le convenía, ¿no? Yo soy de tierra absoluto, entonces tengo los pies muy bien puestos en la tierra, la he tenido siempre y nunca me he dejado llevar por fantasías, ¿no? Sobre todo porque además la gente no sabe que el mundo nuestro es muy duro. Yo recuerdo exactamente cuál era nuestra meta, nuestra cima en aquellos tiempos cuando empezamos. Lo que más llegamos a soñar alguna vez fue que nos pudieran ver juntas 500 personas. Lo del éxito y esto... Ha sido después, a lo mejor. No era... Era tocar todos los fines de semana, pero... Era lo cotidiano, no sé, era... No, ni fans, ni... Bueno, teníamos unos seguidores siempre, los mismos además. Muy fieles, pero... Mucha gente le falló en ese sentido, en que se aprovecharon de él cuando tenía dinero, como siempre encima, pues... Era el famoso, venga, vamos con Nacho, siempre estaba guay con Nacho, no te iba a faltar de nada... Encima, pues, yo qué sé, pues era famoso, iba a todos lados, en todos lados le conocían. Nunca hemos hecho un duro porque se declaró en quiebra la casa de discos, entonces ni los royalties cobramos nunca. Por eso te digo que a nivel, que igual la gente dice, ah, el grupo este muy conocido porque salió en la tele y tal. Eso te digo, para nosotros la fama nos destruyó. Yo creo que nadie debería de tener tanto éxito con 19 años. Creo que no es saludable para la cabeza. Sí es verdad que conoces muchas chicas, esto, que tú puedes conocer a gente, a famosos y tal. La mayoría de las cosas son cosas que ahora mismo, para mí, en euskera se dice fichik. O sea, para mí no son nada. El rock en Euskadi nunca dará dinero. Será más divertido que en ningún otro lugar. Así cantaban Ertzainak. ¿Y qué quedó de toda aquella gran marcha?
¿Sirvió para algo? ¿Se notan sus efectos? ¿La echamos de menos? Último turno de voz para nuestros protagonistas. El rock radical vasco, siempre pensamos que era una etiqueta que se puso realmente para vender esa historia, ¿no? Pero luego con el tiempo ya, con la lejanía, ¿no?, empiezas a ver que fue una historia muy, muy importante que surgió. Para mucha gente no ha acabado todavía y de hecho hay gente que te habla de que aquella ola dio lugar a otras olas y bueno, pues he visto grupos que se han sentido, digamos, de alguna forma influidos y se han sentido hijos o nietos de aquel movimiento. En Euskadi luego salieron muchos más grupos de chicas también, ¿no? Y entonces eso de ser como un poco de las primeras que lanzamos esto, pues claro que te orgullece, no lo vas a negar, ¿no? Yo estaba hace poco en Saló, en un bar que se llama Kalea, y que ponían un montón de canciones de aquella época. Y la gente que las cantaba todas. Y todavía en fiestas de Bilbao siguen poniendo casetes, además, en las chondas, con aquellas canciones. El rock radical vasco es, en el ámbito de habla española, es tan importante como el punk inglés fue para la órbita inglesa, ¿no? Contradicciones muchas, pero hay cosas que de ahí surgieron, que se siguen manteniendo y tienen más motivos que nunca para estar vivas hoy en día. Hoy aún, nos hablamos de pasado, pero para mí hoy en día se repite. Y hombre, lo que echo de menos es que ahora falte un poco de esas ganas de hacer, de inventar y de buscar tu espacio cuando no te dan lo que quieres, de hacerlo tú mismo, el do it yourself, y echo un poco eso de menos ahora. No teníamos nada, pero sin embargo había unas ganas terribles de salir para adelante, ¿no? Y lo que sí recuerdo, por ejemplo, que contrasta un poco con los lloros que echamos 20 o 30 años después, es que el movimiento era muy alegre. El rock radical vasco es ya parte de la historia, pero muchas de las circunstancias políticas, económicas y sociales que dieron origen a ese movimiento vuelven a manifestarse ahora en buena parte de Europa y del mundo. Sin duda, un montón de bandas están dispuestas a ponerle banda sonora. Las escuchamos en breve. En 4 minutos. Gobernó con mano de hierro la Unión Soviética durante 30 años. Causó 20 millones de muertos, fruto de purgas políticas, deportaciones y represiones.